Hola chicas y chicos, espero estén teniendo un súper día. Mi nombre es Rocío y les doy las gracias enormes por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Me encantaría tenerte en mis próximos videos. Y en este video tendremos la comparación de la famosísima paleta Norvina de Anastasia Beverly Hills contra la más reciente de Bad Habit, que es la paleta Luna, que no podemos negar que ha sido diseñada para ser el dupe de Norvina. Y en este video vamos a ver qué tanto se parece no solo con los swatches, sino también un demo en los ojos. Uno de un lado Norvina y del otro Luna. Espero les guste, creo que se va a poner muy interesante y comencemos. Aquí tienen la comparación lado a lado de ambas, siendo arriba Norvina y abajo Luna. Como ven, Norvina tiene una brochita y Luna no. Y también están acomodadas de diferentes maneras, pero yo veo que hay un dupe para cada tono. Norvina sí la puedo doblar completamente y a esta paleta Luna no me deja, es lo máximo que puede llegar. Pero esta, la original, ya salió volando la brocha. Tiene un precio de $42 contra $16 que cuesta Luna. Entonces estamos hablando de $26 de diferencia, que suena mucho, pero antes Bad Habit sus paletas dupe las daba en $10 o máximo $12. Entonces, debido a la popularidad que han estado tomando, creo que también han estado subiendo sus precios. Pero bueno, $26 son $26, así es que pasemos a los swatches. Voy a iniciar buscando los tonos iguales en orden como los tiene Norvina y comenzamos con este tono metálico y súper cremosito Dreamer, que el de aquí sería este que se llama Wanting, que este no es tan cremosito. Y aquí en el brazo Dreamer se ve así y debajo Waning creo que se llamaba. Vean, no hay tanta diferencia. Vamos ahora con Summer, que es como un dorado muy lindo, que el dupe yo lo veo aquí con Basalt. Vamos ahora con Wild Child y el compañero sería este tono Meridian. Seguimos con Rose Gold, creo que es este, High Tide. Y ahora es el turno de Celestial y por acá se llama Half Moon. Entonces aquí tenemos Celestial y Half Moon. Dazzling y Apollon. Prama y Eclipse. Y ahora vamos a la fila de los mates o satinados, comenzando con Base, que su compañero sería este Crescent. Continuamos con Soul, que tiene una fórmula muy peculiar y me llama la atención cómo es que la hizo Bad Habit. Este se llama Supermoon. Entonces este es Soul y Supermoon. Vamos con Incense y Aphelion. Vamos ahora con otro tono peculiar que es Love y acá sería Penumbra. Volatile y Mare. Eccentric, que es como naranjita, y Waxing. Y aquí los tenemos. Y por último el tono Passion con Dark Side. Y aquí ya tenemos los 12 tonos, chicas y chicos. Como saben, arriba tenemos Norvina y abajo Luna. Los metálicos me parecen extremadamente iguales, un poquito menos cremosito, pero nada que sea muy evidente. Y lo más sorprendente es que es el mismo color, no le veo ninguna diferencia en tonalidades. Y en cuanto a los mates, pues también son extremadamente parecidos. Si nos queremos poner un poquito exigente, puedo ver que este tono Supermoon es más oscuro que el tono Soul. También este es un poquito más fuerte que el tono Love y este es un poquito más café que naranja. Al igual que han hecho un swatch un poquito más parchoso, pero estos dos, el tono Base con este otro tono que se llama Crescent, son demasiado parecidos. En realidad no se les ve la gran diferencia y eso es lo que esperaríamos porque es directamente un dupe de esta paleta, pero vamos a ver qué tal en los ojos.
De las brochitas que use la misma, las voy a estar limpiando con esta esponjita para ser justos. Y vamos a comenzar, yo creo que con un tono para iluminar el huesito de la ceja. Mi lado derecho va a ser el de Anastasia y el izquierdo el de Bad Habit. Entonces, de aquí sería el tono Dreamer y el tono Wanting. Que no noto ninguna diferencia. Vamos ahora con nuestro tono de transición, que sería Incense. Sin problema de pigmento ni nada, y mucho menos de difuminar. Y del otro lado, Aphelion, que es un poquito menos polvosa que Norvina, pero aún así suelta polvito, y eso está bien porque quiere decir que tiene buen pigmento. Y sí, como pueden ver, sin ningún problema. Eso sí, lo siento un poquito menos fácil de difuminarla, pero no demasiado. Ah, también olvidé mencionar que no sellé la prebase. Y con una brochita más pequeñita tomaré el tono Love para colocarlo aquí arriba de nuestro tono de transición, nada más para darle un colorcito rosa. Y de Bad Habit, Penumbra. Y ahora vamos a entrar a los colores más intensos tomando Passion. Este lo voy a llevar abajito de donde puse ese tono de transición y un poquito hacia afuera. Y ya he limpiado la brochita para tomar de este lado Dark Side. Pues de cómo deja pigmento no he tenido absolutamente ningún problema, aunque siento que es un poco más difícil difuminarlo, es la mayor diferencia que he notado hasta el momento. Por ejemplo, este puntito ya no lo pude difuminar con esta brocha, entonces me voy a pasar con esta. Pero con esta, como ven, sin demasiado esfuerzo, sí es más fácil. Y con la intención de ahumarlo un poco más y también probar otro tono, voy a tomar un poquito de este Volatile y voy a oscurecer, pero muy poco, nada más aquí donde termina la cuenca. Y del otro lado sería el tono Mar. Y ahora vamos a estar dejando un poquito de lado la paleta para cortar la cuenca con este corrector de Tarte. Lo tomo con esta brochita sintética, es la E62 de Sigma. Y pongo el exceso primero en el párpado móvil y después voy a hacer una media luna aquí. Y lo he partido así porque en este lado vamos a estar poniendo puros metálicos. Vamos a comenzar con el lado de Norvina con este tono rosita clarito Wild Child, que es muy bonito este tono, nada más que lo que a mí no me gusta tanto de él es que no es tan pigmentado si no utilizamos el dedo. Pero aquí como empacándolo bien en el párpado móvil, creo que sí lo podemos hacer trabajar. Ahí está con una sola pasada, le voy a tomar otra vez para empacarlo aún mejor. Y del otro lado voy a tomar el tono Meridian, que la diferencia que yo les vi en los swatches, y se me olvidó mencionarlo, es que este tiene como unos reflejitos dorados que le hacen falta al tono de Bad Habit, como iridiscentes muy bonitos que no lo veo en este tono Meridian. Voy a volver a tomar y lo empaco otra vez. Y ahora vámonos con el tono Celestial, que este le voy a poner spray para ver si hay alguna diferencia ya con spray los dos tonos. Un poquito con este de NYX y lo colocamos aquí a golpecitos. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo con el tono Half Moon. También le pongo un poquito de spray fijador y la llevamos enseguidita del primer tono. Hasta es más parecido que los dos rositas porque, como les digo, a este le falta el reflejo dorado, pero este está idéntico. Y por último nos vamos con el tono Rose Gold de Norvina y lo coloco a un lado. Y este tono me gusta muchísimo. Y de la paleta Luna sería este High Tide. Este sí es más sequito, pero veamos qué tal en el ojo. En el ojo está igual.
Como les digo, un poquito más seco, pero el pigmento es el mismo, también refleja mucho la luz. Y sí me ha provocado un poquito más de caída que el mismísimo tono Rose Gold, pero nada que preocuparse. Entonces voy a regresar otra vez al tono Volatile de Norvina para remarcar el cut crease. Y de la paleta Luna, el tono Mar para hacer lo mismo. Y ahora nos vamos a pasar a la parte de debajo de las pestañas. Iniciando con el tono Love de Norvina, voy a aplastar esta brochita de difuminar y lo voy a colocar aquí por toda la línea de debajo de las pestañas. Y del otro lado, el lado penumbra, el cual también voy a aplastar y coloco en el mismo lugar. Vamos a ir ahora a un tono muy interesante que es Soul, que es como un moradito clarito, y lo voy a colocar de la parte externa. Y de la paleta Luna nos vamos con Supermoon. Y sí, es muy parecido y también tiene esa misma fórmula, así que no es completamente mate, que tiene como un poco de brillos, lo tiene igual. Y por último, tomo el tono Dreamer para iluminar el lagrimal. Y del otro lado, el tono Wanning. Y este es el look de ojos un poquito más cerca, chicas y chicos, sin delineado ni pestañas para que lo puedan apreciar mejor. Y encuentren las diferencias, que la verdad es que son imperceptibles. La más grande que yo le veo, como les digo, es el metálico, este Wild Child, y que estos brillan un poquito más, reflejan un poco más la luz que estos otros. Estos sí son un poquito más opacos, pero no es la gran cosa. Creo que sí se pueden arreglar con spray fijador. Entonces me voy a terminar el maquillaje con delineado y eso, y voy a regresar para que ustedes lo vean terminado. También chequemos la hora porque lo vamos a estar poniendo a prueba durante el día. Unas horas para ver si estos tonos se desvanecen, se desaparecen, se vuelven todos una sola mancha, digamos, que se mezclan entre sí. Y también ver las diferencias al final con la paleta Norvina y ya ahí tomar una decisión. Entonces, en un segundo regreso. Ya regresé y me cambié de cuarto porque como se nubló, sentía que en el otro ya no me ayudaba la luz. Pero el problema en este es el eco. Hay un rebote de sonido porque está vacío. Y eso es porque ya nos hemos cambiado. Ya estamos por fin en el departamento que vamos a vivir, lo cual me pone muy feliz, pero sí está esa desventaja que puede llegar a ser molesto para ustedes. Les pido mucha paciencia y espero muy pronto arreglarlo. Y así es como se ve el maquillaje, ya con pestañas y un poquito de delineado. Siento que se ve rosita, suavecito, pero a la vez un poquito ahumado. Ahorita son las 11:52 de la mañana, entonces voy a traer esto por unas horas y regreso en un segundo para ustedes para ver qué tal el desgaste. Ya estoy de regreso, son las 5:12 de la tarde, han pasado más de 5 horas y los voy a acercar para que vean las diferencias. Recordemos que este es el lado de Norvina y como ven se pueden apreciar los tres metálicos ahí puestos, no se han movido prácticamente nada. Y en cuanto al mate todavía se ve la diferencia, hasta el metálico de aquí de arriba. La verdad es que duran muchísimo estas sombras en los ojos intactas. Lo mismo en la parte de abajo, se sigue viendo ese sombreado rosita y el moradito que pusimos. Ahora, no se puede decir lo mismo del lado de Bad Habit, porque como ven, ya no están prácticamente, al menos estos dos metálicos, yo ya han desaparecido, solo quedan un poquito en el nacimiento de las pestañas. Y este, aunque sí se ve aquí el tono más rose gold, siento que también se ha perdido. El mate sí lo sigo viendo ahí, solo que se ha desvanecido un poquito el oscuro, pero creo que el desgaste máximo lo han tenido los metálicos. Aunque este metálico se ve muy bien aquí en el huesito de la ceja y estos mates también se ven muy bien. Aquí las luces puede que nos disfracen un poquito, pero les quiero mostrar también estas fotografías que me estuve tomando sin ningún flash ni edición y como ven, ahí sí se puede ver un poco más la diferencia. Del lado derecho de Norvina se aprecian más los metálicos, como que refleja más la luz y como les digo, no tiene flash, solo la luz natural de afuera y como ven, el lado izquierdo se ve más cenizo, menos metálico, también como que se han mezclado un poquito más los colores. Por eso creo que es importante el hacer la prueba de tiempo a los productos cuando los estamos comparando, como es este caso. Además, ahorita solo han pasado 5 horas. Obviamente, cuando pasen 8, 10 o más de 12 horas, el desgaste sería mayor. Aún así, creo que esta paleta tiene ventajas y desventajas.
En cuanto a sus ventajas, es que las tonalidades, como lo vieron en los swatches, son las mismas que la paleta Norvina. Es mínimas las diferencias en tonos. También algo bueno que tiene es que son las mismas texturas. Si este es un poquito satinado en la paleta Norvina, en ese también. Si fulano tono es metálico en la paleta Norvina, en este va a ser también. Por eso es un completo dupe. Otra cosa positiva es que es pigmentada. No es de esas paletas que tomas pigmento y tomas y tomas y lo pones aquí y se te va a perdiendo, no te deja color. Esta no, desde la primera pasada puedes ver cómo está dejando color, está dejando pigmento, tampoco es muy polvosa. También siento que sus tonos mates son de alta duración, como ven, estos debajo de las pestañas inferiores se sigue viendo ahí el color. E igual los mates que utilizamos como transición y para dar profundidad se siguen viendo ahí un poquito menos pigmentados que estos, pero es cosa de nada. Y obviamente otra ventaja grandota que tiene es su precio, que cuesta $26 menos que la paleta Norvina, es decir, tiene un precio de $16. Pero obviamente también tenemos que hablar de sus desventajas, y como saben, esto solamente es mi opinión y mi experiencia, y es que, como lo vieron, los metálicos no duran mucho en el párpado, se van diluyendo, se puede decir, durante el día, se van perdiendo, y esta paleta la mitad es de tonos metálicos, entonces creo que sí es un factor muy importante si es que la queremos usar como para largas jornadas del día, para ir a trabajar y cosas así. Para eventos así de 2-3 horas tal vez nos pueda servir, aunque sí, lo empecé a notar ese desgaste de los metálicos desde la primera hora de aplicación. Y la otra desventaja, que en realidad no es muy grande, es que es más difícil de difuminarla que los mates de la paleta de Anastasia. ¿Por qué? Pues porque la fórmula de Anastasia es muy cremosita, muy fácil de difuminar, no requiere mucho esfuerzo, y esta sí un poquito más, pero nada que sea completamente imposible y que haga que nos tardemos horas y horas ahí difuminando. Creo que basado en las ventajas y desventajas que yo les he presentado aquí, ustedes ya pueden tomar la decisión si sería lo mejor comprarla o no. Si la quieren comprar, la venden. Yo la compré directamente en la página de Bad Habit. Antes no se podía comprar, solamente se podía comprar por una aplicación que se llama Shop Hash, si no me equivoco. Se las dejo en la cajita de información. Pero ya es posible comprarla por esa página, lo cual me dio un poquito de más confianza. Pero también ya había comprado anteriormente productos de esa aplicación sin ningún problema. El envío me costó $6, entonces paleta más envío me salió en un total de $22. Si ya empezamos a considerar eso, ya empieza a disminuir la diferencia entre la paleta original Norvina y esta Luna. Otra cosa es que no hace envíos internacionales ni Shop Hash ni la marca Bad Habit. Entonces, solo lo pueden comprar por revendedores en México. Y como saben, yo les recomiendo Delirio Accesorios, que hasta donde sé les está por llegar. Igual les dejo los links abajo de donde la pueden comprar tanto en Estados Unidos como en México. Aún así, los ojos se ven extremadamente parecidos. Nadie notó nada de las personas con las que estuve el día de hoy. Y pues sí, los considero un dupe. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de estas paletas, si están interesados en comprar la paleta Luna o si mejor ahorrarían por la Norvina. También no olviden darle a like si les gustó el video, compartirlo si es que saben de alguien que está buscando un dupe de la paleta Norvina. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Adiós.